será o no será. Misterios ocultos. En el programa esta noche, Misterios Ocultos con Mayra Berenice, él es el astrólogo José Cruz y nos acompaña en el programa. José, buenas noches. Muy buenas noches, Mayra, ¿cómo te encuentras? Buena vibra, bien contenta, gracias por estar con nosotros en el programa. Gracias a ti por invitarme, es un placer para mí poder estar aquí dando esta información, ayudando a todas estas personas, estando motivando a todo el que necesite nuestra ayuda. Amén, buena vibra para todos. Miren, hoy vamos a aprender cuáles son los planetas que son, digamos, que le corresponden a cada signo del zodiaco, o sea, ¿qué planeta sería para Virgo, Capricornio, Leo y por qué, verdad, José? Correcto, correcto. Vamos a decirle a cada signo cuál es el planeta que le corresponde, porque es bien importante conocer cuál es la influencia de cada planeta para cada signo. Exacto. Empecemos entonces. Bueno, empezamos con el signo de Aries. El signo de Aries es regido por el planeta Marte. El planeta Marte prácticamente representa una fuerza iniciadora, el coraje, el entusiasmo, la ira. Hay que controlar el carácter también porque la ira influye negativamente en Marte y también nos da ese inicio para comenzar nuevos proyectos, para salir adelante. Y es también cuando dicen que Marte está regiéndolo, que atrae el placer sexual en las personas también. Ok, perfecto. ¿Y seguimos con? Vamos a continuar con Tauro. Para Tauro nos toca el planeta Venus, que es el planeta del amor, aquel planeta que simboliza todo lo bello, todo lo deseable, simboliza toda la armonía, nuestra necesidad, que nos pongan atención, que nos consientan. Entonces para los Tauro es muy importante explotar a ese Venus para poder sentir esa felicidad y esa paz en el amor. El apapacho, exacto. Continuamos con Géminis. Para los nacidos bajo el signo de Géminis, el planeta que lo rige es Mercurio. Para aquellas personas que lo rige Mercurio hay que tener cuidado porque simboliza nuestra capacidad de comunicación. ¿Cómo nos podemos expresar ante nuestra familia, ante nuestra pareja, ante nuestro jefe, en nuestro trabajo, ante muchas personas? Entonces, Mercurio cuando influencia sobre Géminis va a ayudarle sobre todo en aquellos problemas que tienen de pareja. Va a ayudar mucho, va a ayudar la comunicación para que se puedan entender bien y para que puedan ser bien felices. Continuamos con el signo de Cáncer. Para los nacidos bajo el signo de Cáncer, el planeta que lo rige es la Luna. La Luna, como sabe Mayrita, la Luna tiene ciertas etapas en cada mes. Muchas veces se presenta luna llena, muchas veces luna decreciente, luna menguante. Las diferentes posiciones de la Luna son los que van a influenciar sobre el signo de Cáncer. Así que no se dejen llevar por las cosas negativas, ni pensar que la luna los afecta, sino por el contrario, ponerse en positivos porque esto es lo que les va a ayudar. Cuando está creciente, pues vamos a crecer todo. Cuando está decreciente, vamos a sacar y eliminar todo aquello que no nos sirve. Perfecto. Continuamos con los nacidos bajo el signo de Leo. Para los leones, el sol es el sol revela la cualidad básica de nuestra conciencia, es el factor central de nuestra personalidad, es la luz, es la guía, es la motivación. Entonces, el sol siempre nos va a simbolizar a nosotros la verdad y la integridad. Por eso, Leo, que es un planeta con un elemento de fuego, lo rige el sol. Es un signo muy fuerte y es un signo muy familiar. Continuamos con el signo de Virgo. Para los nacidos bajo el signo de Virgo, la influencia del planeta es Mercurio, pero Mercurio influencia en Virgo, sobre todo en la parte económica, en aquellos que están pensando en el dinero, que quieren tratar de iniciar un nuevo negocio, una compra de una casa, un cambio de un coche. Cuando está Mercurio influenciado sobre Virgo, es el momento de hacerlo para no perder el tiempo. Perfectísimo. Continuamos con los nacidos bajo el signo de Libra. A Libra lo rige prácticamente Venus, pero como Libra es un elemento de aire, hay que tener cuidado con nuestra personalidad, porque Venus nos hace engañar, nos hace decir mentiras, nos hace crear una serie de cosas nuevas en la vida, sobre todo de aquellas personas de Libra que los confunde. Entonces no saben si quieren, si aman, si los aman, si los quieren. Deben de mantener bien motivados. Para aquel que tenga una pareja de signo Libra, hay que motivarla para que esta pareja pueda entrar en ese ciclo de Venus positiva y pueda afianzarse la relación, que no se dañe. Para los nacidos bajo el signo de Escorpio, los planetas que te rigen son
Plutón y Marte. Plutón y Marte hacen una conjunción bien interesante y es la que te va a ayudar sobre todo con aquellos problemas de salud, personas que se presentan enfermos, acabados un poquito, que les duele un lado, que les duele otro, que se sienten mal, que a toda hora es quejándose como si fueran hipocondríacos. Pues Escorpio, le digo, Plutón y Marte, cuando hacen esa conjunción, prepárate y más bien dedícate a hacer alguna actividad diferente que te saque de ese contexto de que estás enfermo. Okay. Para Sagitario, Sagitario es un lo rige un elemento de fuego, pero el planeta que es Júpiter. Júpiter es un planeta bien interesante para Sagitario, porque Júpiter prácticamente él propicia los límites, siempre, ¿por medio de qué? De felicidad, de sabiduría. Tiene también un sentido pesimista que no se debe dejar llevar, sobre todo al final del mes, para aquellos nacidos bajo el signo de Sagitario, porque los puede afectar y muchas veces dañan los proyectos o dañan metas que están lográndose, no las culminan. Para Capricornio, Capricornio lo rige Saturno. Saturno es un planeta bien especial, ya que Saturno representa el pasado, la tradición, el padre, la autoridad. Por eso los nativos bajo el signo de Capricornio siempre le dicen, no, es que es como mi mamá, le gusta todo la antigua, le gusta todo lo de atrás, las costumbres, todo. ¿Por qué? Porque Capricornio es arraigado a Saturno, y Saturno son todo el pasado, tradición. Acuario, para los acuarianos lo rige también Saturno y Urano, pero Saturno lo hace en un lado positivo y Urano le ayuda ¿a qué? A resolver esas locuras que tienen los acuarianos, porque muchas veces son espontáneos en las respuestas. Dicen voy a ir y al momento dicen yo, ya no, después no. Siempre cambian todas las cosas. Entonces eso afecta a los nacidos bajo el signo de Acuario. Para Piscis, para los nacidos bajo el signo de Piscis lo rigen Neptuno y Júpiter. Neptuno es un planeta muy especial porque Neptuno le va a dar la luz y la claridad para poder iniciar esas relaciones sentimentales. También aquellas personas que quieran tener familia, cuando esté influenciada por Neptuno y Júpiter, esa conjunción, van a tener familia. Pueden quedar embarazadas para aquellas personas que no han podido tener familia o que han sufrido esta frustración de por vida. ¿Ahí quedaron todos los signos, José? Ahí quedaron todos los signos. Excelente, señora. Me encanta. Miren, es importante que sepamos estas cositas para que nosotros mejoremos nuestra vida con la ayuda de los planetas, porque están en conexión con nosotros en todo momento, José. Y nos manifiesta la forma de pensar, la forma de actuar. Con todo, si nosotros nos ponemos atentos a cuál es nuestro signo, qué planeta nos corresponde, pues no vamos a tener esos problemas que tenemos día a día, que la mala suerte, que las envidias, que todo eso lo podemos rechazar. Con la fuerza planetaria es muy importante porque es la energía que necesitamos nosotros, alimentarnos de esa energía. ¿Cuándo es para el trabajo? ¿Cuándo es para el amor? ¿Cuándo es para la salud? Entonces debemos aprender a diferenciar todo esto. Le doy las gracias a nombre de todo mundo y aquí mis compañeros en cabina de Misterios Ocultos. Gracias, Marita. Saludos a todos. Un abrazo. Igualmente. Misterios Ocultos.